Bueno, como pueden ver, hay muchos lugares como este en el pueblo donde vos podés venir a hacer este tipo de caminatas, hacer bicicleta, podrías hacer correr. Hay diferentes cosas que puedes hacer. No es como las grandes ciudades, pero mira, mira. Aquí hay un caminito que honestamente no sé ni a dónde da ni para dónde va. Ha de ser de las que agarran los güeros cuando se quieren ir a dar su vuelta. Y lo bueno de esto, mira, leña gratis, ¿ve? Leña y nadie se la lleva. Ahí está. Las sillas para los caminos, ta, ta, ta. Bueno, gente, saluditos, saluditos. Andamos ya grabando un poquito. Andamos ya haciendo un poco de ejercicio porque nos hacen mucho bullying. No, la verdad que a mí me vale madre lo que digan en redes sociales. O sea, a mí eso no me afecta. Pero por salud es lo importante hacer ejercicio. Eso es lo importante, más que todo por uno. Por lo que diga un montón de mages que ni sabes quiénes son, que te valga queso. Pero bien, señores, andamos dando una vuelta como siempre aquí en mis charrales. Vea usted, mis charrales. Ah, toca caminar. Así que venimos. Bueno, como les digo, lo importante es hacer algo. Así que vamos a más o menos una hora. Más o menos una hora, por ahí así. Así que vamos a ver. Estos son los lugares debajo del puente. Por lo que se ve, quizás algunas personas vienen aquí por las noches. Puede ser que duerman aquí o solo vienen a relajarse. Pues la verdad, aquí está muy fresco. Comparado a cómo está afuera, está muy caliente, aquí está muy fresco. Estoy exactamente debajo del puente. La parte del río, vamos a acercarnos un poco. Pueden ver, estamos, hay que tener cuidado por los animales, puedan haber diferentes tipos de animales aquí. Ok, si puedes ver, esta agua está como retenida. Mira que, ¿cómo se ve el agua aquí? Ahorita estoy debajo del puente. Estamos debajo del puente. Hey, es primera vez que me bajo a esto. Primera vez que me bajo. Nunca me había bajado a esta zona. Aquí viene gente a pescar. Mira. Se ve como verdecita el agua, pero hay gente en zonas de estas que se bañan. Y esto está prácticamente atrás de mi casa. Miren. ¿Qué? Ahí estamos, miren. El problema es que debajo de estas piedras o en esos huecos pueden esconderse víboras, arañas
diferentes animales. Es lo peligroso de descender a este tipo de zonas. ¿Lo puede ver? Porque debajo de, como por el tipo de clima, que está muy fresco, aquí está realmente fresco, podría ser que te puedas encontrar tal vez a un delincuente, a alguien, y puedas sentir peligro. Aquí hay personas que vienen a dormir. Se ve que hay cenizas, cosas que toman. Hacen fogatas. Así. Bueno, nos echamos una exploración por aquí para ver cómo era este rollo, pero mira el camino. Aquí la ciudad es la que tiene que cortar todo este charral. Aunque no lo creas, en estos charrales, en estos monterrascales, podrías encontrar víboras, diferentes tipos de animales ponzoñosos, desagües de la ciudad. Mira, todo esto la ciudad no lo ha cortado. Oh. Ok. De allá vengo. Uy, me voy metiendo el charralbo. Una potabilizadora de agua. Ah. Y este es nuestro caminito a Quimichú, a Quimichú. El recurso hídrico es muy bien aprovechado aquí. Se utiliza este tipo de plantas para potabilizar el agua que cruza prácticamente el río a través de todo el centro de la ciudad. Ay, me disculpan porque voy cansado. Di dos vueltesotas al parque y está enorme. Es alrededor del lago. Pero vea, le voy mostrando. Y esto es todo, así charrales. No, es que no los corten, sí, la ciudad corta la grama, porque como les digo, es peligroso, porque pueden haber animales metidos en medio de la grama. En esta zona, mira como este. ¿Sí lo ves?
Lo que tiene esta zona es que no hay venados aquí. Esta no es la zona de los venados. Más al norte de la ciudad, allá sí te encontrás muchos venados. Aquí lo más que te vas a encontrar en todo este tipo de áreas son conejos, ardillas. Eso es más que todo lo que te puedes encontrar. Ardillas, conejos, mapaches. Ya si ves aquí, esto ya es propiedad de toda de esta área, de la donde están las Homes Mobiles. Ya es diferente propiedad. Entonces ya aquí, si ya los dueños cortan la grama, pero aquí no. Aquí continúa este charral. Ay, Dios mío. Bueno, espero que les haya gustado. Les fui a enseñar el puente. En serio que debajo del puente estaba bien fresco, pero fresquecito. Yo como vengo de caminar, entonces sentía bien fresquecito debajo del puente. Por eso la gente, que es muy poca, pero si hay, los homeless, los gente de la calle, ellos se van ahí a dormir y sienten lo fresco, porque hay días que está bastante caliente. Pero mira qué chulo, mira qué chulo se ve la grama, chulada de grama. Este. Bueno, che. Te dejo, che. Ay. Otro día nos vamos a explorar más. Así que nos vemos al próximo video.